Bueno, no se pierda nuestro segmento Los Zapatos de, que suena muy interesante. Ahora también suena muy interesante lo que José Morales tiene que decirnos respecto al sitio en el que se encuentra la búsqueda del cadáver del ciudadano que desapareció hace ya 2 días por un accidente en el Guayas. José. Mi estimado Hugo, amigos televidentes, excelente mañana. Nosotros en estos instantes, en vivo y en directo, cuando son las 8:41, estamos acompañando a los señores agentes de la Armada Nacional e incluso a familiares del caballero que hasta el momento continúa desaparecido. Lo último que se supo es que cayó a las aguas del río Guayas y desde ese instante, la noche, tarde noche del miércoles pasado, desde ese instante no se ha logrado localizar su cuerpo. La tarde de este jueves incluso se habló de que habían logrado encontrarlo, habían logrado ubicar un cadáver que aparentemente se trataba de este caballero, pero luego fue descartada esa posibilidad. Nosotros en estos instantes estamos haciendo un recorrido a través, a lo largo y ancho del río Guayas, y estamos con los familiares, una hermana, en este caso Glenda Sotomayor, con quien vamos a dialogar un poco con ella para que nos amplíe mayores detalles. Mi estimada Glenda, buen día, bienvenido, estamos nosotros en vivo y en directo a través de la señal de RTS. Detállenos, su hermano, por ejemplo, usted algo me indicaba que no era su parte de su trabajo hacer este recorrido. ¿De qué se trataba el trabajo que desempeñaba su hermano? Buen día. Buen día. Él fue contratado para chofer hace 3 años y de ahí pues siempre que me comentaba que andaba llevando balanceado para la camaronera de acá para allá, y hace unos 6-8 meses me dijo que la empresa le había propuesto pagarle un adicional para que instale unos equipos de seguridad que ahora ellos estaban vendiendo. Pero realmente mi hermano no es electricista, no tiene conocimiento ni capacitación para eso, y mi cuñada de vez en cuando, después de que le agregaron esa actividad, me comentó pasó la lancha de los bomberos su preocupación porque mi hermano iba a hacer estas instalaciones y no contaba con casco, con ardén de seguridad, con guantes y eso. O sea, ella siempre, desde que él comenzó a desarrollar esta nueva actividad hace unos 6-8 meses de instalar esos equipos, aparte de seguir siendo chofer, ella estaba muy preocupada por la falta de implementos de seguridad, ¿no? Porque se tenía que trepar a unas torres sin ningún ardén, sin ninguna seguridad. Detálleme algo, desde la noche que se reportó, sí. De allí a que esté en el río, nadie de la familia ni su esposa lo esperábamos. Porque o era chofer o iba a instalar, pero de ahí, imagínese. Pues no, sí, se explican chofer. ¿Cómo es que él venía en esa lancha? Porque de pronto eso no era parte de su trabajo. No, 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 o sea, para nada. Y peor, los compañeros, ayer que estuvieron mi cuñada en la empresa donde él labora temprano, ella le preguntó, mi esposo venía dormido, porque así se podía explicar de pronto que en el brusco movimiento que hizo el chofer y a la velocidad alta que iba, él salió chispeado. Y dijeron, no, porque él incluso en el recorrido ayudó a poner gasolina al motor. Entonces mi hermano venía despierto, pero venía en la parte de atrás. Entonces él dormido no venía. Desde ese momento que a él lo reportaron como desaparecido, ustedes han emprendido una búsqueda incansable, tratando de recorrer el río, pero el hecho de que todavía no se lo encuentre, ¿le da esperanzas a ustedes de que él pueda estar por allí en algún lugar? Desde luego. Mi mamá, todos mis hermanos y yo sentimos que él está con vida, pero que está desesperado porque lo encontremos. Sus energías se están agotando, está desesperado, está angustiado, está llorando, está con frío, con hambre. Necesitamos que todos los organismos de socorro nos ayuden a encontrarlo, por agua y por aire. Hoy estamos observando la presencia tanto de los miembros del Cuerpo de Bomberos que se encuentran en su lancha. Nosotros acá estamos en la lancha de los miembros de la Armada Nacional. En ese aspecto, ¿usted siente que si hay ese respaldo, ese compromiso de acompañarles a ustedes en la búsqueda de su hermano? Sí, los bomberos no han descansado. El GIR ayer también ha estado ayudándonos a buscar en otra lancha y desde hoy sabemos que la Armada se ha plegado en la búsqueda. Sin embargo, yo he solicitado por todos los medios que todos estos organismos también desplieguen a sus helicópteros, porque una cosa es venir tramo por el agua y otra cosa es ver desde arriba.
se acapara un poco más de terreno. Esperemos que hoy la gobernación y todos los organismos de socorro nos escuchen y se plieguen en esta búsqueda. Mañana, hoy tenemos que encontrarlo. Hoy sus fuerzas están débiles. Ayer se dio la alarma, se dio la alerta de que aparentemente lo habían encontrado. Sin embargo, ustedes pudieron confirmar y constatar que no se trataba de su hermano. ¿Eso permite a ustedes mantener esa esperanza de que él esté por allí con vida? Desde luego. Nosotros somos muy creyentes. Nosotros somos católicos practicantes y estamos seguros que Dios lo tiene con vida. Pero obviamente nosotros tenemos que hacer nuestra parte de encontrarlo y pronto. ¿Cuántos hijos tiene tu hermano? Tiene 5 hijos. El mayor de 18 y la menor de 5. La menor de 5 años. ¿Y a él dónde vivía? En Durán. ¿Todos los días de pronto él se trasladaba desde Durán hacia el sector donde le tocaba trabajar? Sí, claro. Todos los días él iba de Durán a su trabajo, que es yendo hacia el terminal terrestre, que tiene muelle justamente el río, y que toda la familia estamos sorprendidos que la Armada le entregó la nave del siniestro a la propia empresa Apracom, que son los responsables de la empresa donde trabaja mi hermano. Entonces yo sí no estoy de acuerdo con que una embarcación que se le va a hacer un peritaje haya sido entregado al propio dueño, porque desde el miércoles en la noche hasta hoy viernes, obviamente ellos ya deben haberle supuestamente, pues, quizá hacerle algún arreglo. El peritaje hoy ya no va a servir de nada. Tenían que haberla, ¿cómo se dice? Tenerlo en su poder, la propia autoridad. Ok, perfecto. Son las 8:48. Nosotros estamos en vivo y en directo a través de este recorrido por el río Guayas. Ahora vamos a dialogar con el capitán Rocha, quien nos va a brindar un poco más de información. Él es miembro de la Armada Nacional, quien nos va a brindar un poco más de luces en torno a esta actividad que estamos desarrollando la mañana de hoy. Capitán, bienvenido. Buen día. Estamos en vivo y en directo. Detállenos en qué consiste esta tarea que ustedes están ya desplegando desde tempranas horas. Buen día. Muy buenos días, un saludo para toda la comunidad que se enlaza a través de este canal. Bueno, en este momento estamos desplegando ya desde las primeras horas del día nuestras embarcaciones y nuestro personal para continuar con las tareas de búsqueda y rescate del señor que lamentablemente desapareció a la altura del muelle de los bomberos en naufragio sucedido el día 7 de febrero, ¿no? Estamos realizando esta búsqueda. Estamos desplegando al momento 2 unidades con infantes de marina que van a continuar durante el transcurso tanto de la mañana como del resto del día mientras tengamos la ayuda de la luz. Está también pensado, coordinado el empleo de un helicóptero en aproximadamente desde las 10 de la mañana, que también nos va a colaborar en esta tarea que se va a desarrollar a lo largo del río Guayas. Perfecto, muchas gracias al capitán por esa información, por ese detalle que nos está ampliando a esta hora en vivo y en directo desde este recorrido que estamos ejecutando a través de las aguas del río Guayas, tratando de localizar a la persona que lamentablemente el día miércoles cayó a estas aguas y, de acuerdo a lo que nos ha manifestado, el señor no sabía nadar. En todo caso, nosotros nos mantendremos en este punto atentos a las novedades que se generen en los próximos minutos. Les llevaremos también a ustedes las incidencias de lo que se está generando a esta hora de la mañana desde el río Guayas. Nosotros en este recorrido de búsqueda junto a familiares y junto a miembros de la Armada del Ecuador. Con esto regresamos a estudio. Compañeros, ustedes con el detalle de más noticias. Adelante.